Hola amigos, a partir del día 20 el sol comienza a transitar por el signo de Aries. Abandona, por lo tanto, el signo de Piscis. Además, los fuertes influjos que recibiréis todos de Marte desde Sagitario os van a ayudar a nivel laboral, donde muchos de vosotros notaréis cómo vuestra economía también se estabiliza. Aries, 20 de marzo al 20 de abril. Bueno, el sol comienza a partir del día 20 a transitar por tu signo. Además de varios planetas, entre el astro rey, Marte, Júpiter y Mercurio, que te van a enviar unos aspectos muy positivos. Ello te va a ayudar no solo a nivel material, sino también a que cambie un poquito tu personalidad, a incrementar ese poder tuyo interior, demostrando a los demás ese gran líder que llevas dentro. Además, la suerte os acompañará en estos días, sobre todo en aquellos temas que tengan que ver con el trabajo. Aprovecha esta época para resolver aquellos que tengas más problemáticos y que se repengan de tu pasado, pues se van a resolver a vuestro favor, iniciándose un ciclo más vital en vuestra vida. A nivel económico vais a notar una mejoría general. A nivel de las relaciones, tanto las de pareja como las de amistad, van a resultar muy favorables, sobre todo a partir de este nuevo ciclo que iniciáis desde vuestro cumpleaños. La suerte os va a acompañar en general. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, esta semana se puede decir que os mostraréis con un gran poder de determinación. Se aprecian cambios muy positivos a vuestro alrededor. Ello es posible gracias a los benéficos aspectos que os envía Marte a vuestro signo. Notaréis cómo todo tiende a mejorar en los distintos ámbitos de vuestra vida, sobre todo las relaciones con el entorno más cercano. Si vuestro trabajo tiene que ver con las ventas o con temas de comunicación en general, será una etapa donde cosecharéis éxitos. Veréis cómo se van resolviendo muchas situaciones a vuestro favor. A nivel de la economía también vais a notar una clara y un incremento general. Por fin el equilibrio entra en vuestra vida, aunque no es exento de esfuerzo por vuestra parte. Lo que sí debéis cuidaros un poquito más, pues vuestra salud se puede ver un poquito alterada. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, aunque contéis con unas disonancias planetarias que os envía Saturno y ello hace que la suerte no esté de vuestro lado, pudiendo retrasar todo aquello que tengáis pendiente de resolver. Pero solo será algo momentáneo, pues a partir de estos días contaréis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa décima. Ello os va a ayudar sobre todo a nivel del trabajo, demostrando una gran ambición y deseos de triunfar. En cambio, a otros niveles puede ser positivo, pues se va a hacer realidad y pudiendo afrontar los distintos retos que tengáis ante vosotros con más claridad, os vais a saber cómo encaminarlos, sorteando los obstáculos que se os presentan. A nivel de los sentimientos, podríais sufrir algún desengaño que puede resultar algo doloroso. A nivel de salud, un poco de ejercicio físico va a resultar muy positivo para mejorar y sentiros más ágiles. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, estos días os encontraréis bajo los aspectos que recibiréis de una fuerte oposición del Sol y Marte. Ello hará que os sintéis algo inquietos y os desestabilice un poco, presentándose grandes retos que afrontar en vuestro destino, pero no por ello va a resultar negativo, pues os darán una gran fuerza para eso, para luchar contra todo lo que se os presente, defendiendo vuestros ideales y sobre todo por todo aquello que deseáis conseguir, porque lo vais a llevar a cabo con el máximo entusiasmo. La fuerza de vuestro carácter también la van a notar los que os rodean, pero en general va a resultar muy positivo, pues verán cómo vuestra personalidad se convierte en más férrea y nadie va a poder con vosotros. Eso sí, a nivel sentimental, si os podían generar algún disgusto, pues no comprenderán que detrás de una persona tan fuerte está una persona sensible y con deseos de ser amada. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vas a recibir de varios planetas, entre ellos Júpiter y Marte, y como no, Urano desde Aries, os van a ayudar no solo a nivel de la profesión, os va a resultar muy favorable para la consecución de todo aquello por lo que estáis luchando. Además, el Sol desde Aries os va a resultar muy propicio para todos los temas que tengan que ver con el trabajo. Por fin vais a conseguir ese trabajo o ascenso por el que lleváis mucho tiempo luchando, pero donde realmente os vais a sentir más felices es a nivel sentimental.
La pareja va a ser vuestro motor durante estos días. Si estáis planificando un viaje, este va a resultar muy favorable e importante para vuestra vida. Os va a venir muy bien, sobre todo para algún tema relacionado con nuevos proyectos, porque van a llegar a través de ese viaje a vuestras manos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, desde hace unos días contáis con Mercurio instalado en vuestra casa décima. No solo se apreciarán por todos vuestros valores y saber hacer, sino también por vuestra habilidad a la hora de hacer realidad todo aquello que lleváis maquinando largo tiempo en vuestra mente. Aunque esta situación se ve alterada en algunas ocasiones por unas disonancias planetarias de Saturno, ello se va a ver suavizado por los influjos planetarios que recibís de otro lado, como Venus, Marte y, como no, Mercurio, que os van a ayudar a conseguir esa estabilidad por la que venís luchando mucho tiempo. Momentos muy buenos a nivel de los sentimientos, las relaciones con el entorno entran en una época más estable. Además, vais a recibir ayuda de algunas personas para que todo resulte más favorable. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unas disonancias planetarias desde Aries os pueden traer pequeños quebraderos de cabeza. Poco a poco vais a notar cómo esta situación comienza a mejorar a vuestro alrededor en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. En el trabajo notáis cómo por fin vuelve la calma y la armonía con vuestros compañeros. Si estáis a la expectativa de un nuevo trabajo o llamada por un nuevo contrato, al fin la vais a recibir. Eso sí, en vuestras relaciones, tanto si se refieren a las de pareja como las de familia, pueden seguir pequeñas tensiones o enfrentamientos. Intentar ser dialogantes y veréis cómo poco a poco esta situación se suaviza. En salud, por fin vais a empezar a mejorar de vuestras dolencias. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, estos días se van a convertir para vosotros como un gran reto que afrontar para vuestra vida en general. Además, contéis con la presencia de Júpiter en vuestra casa décima. Mejora todo lo que os rodea, pues este planeta es muy benefactor y os ayuda a conseguir todo lo que deseáis, por muy difícil que os parezca. Estos días procurar luchar por vuestros proyectos, porque vais a ver cómo se hacen realidad y por fin van a alcanzar el éxito. Gozaréis de la ayuda de personas que os apoyarán en estas iniciativas. Por eso, si dedicáis un poquito más de tiempo a vuestra pareja, pues esta va a necesitar de vuestro apoyo. En salud, es un buen momento para comenzar a cuidarse un poco más. Vuestro cuerpo os lo va a agradecer. A nivel de la economía, notaréis cómo esta recibe un fuerte incremento. El dinero va a llegar a vuestras manos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque estos días notaréis, por un lado, a nivel de las relaciones, Saturno os hace vivir un poquito inquietos, esta situación se va a ir superando gracias a los buenos aspectos que recibís de Júpiter y Venus. La suerte la vais a notar con más fuerza en el ámbito laboral, en algunos casos mejorando las relaciones que mantenéis con los compañeros, pero además os va a hacer y os va a venir muy bien a nivel de vuestra economía, pues es posible que tengáis algún golpe de suerte asociado a un posible aumento de sueldo o bien un nuevo contrato con buenas expectativas económicas. A nivel sentimental, notaréis cómo recibís sorpresas muy agradables. Quizás tengáis que solucionar esas pequeñas distancias con vuestra pareja. Una salida juntos va a resultar muy importante para afianzar vuestra relación. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que vais a recibir de Marte y Mercurio os van a resultar muy favorables. Además, Marte, el planeta de la guerra, os envía unos aspectos muy positivos. Os va a ayudar a salir airosos de una serie de circunstancias. Además, vais a notar cómo sois capaces de afrontar todas las dificultades y retos que os pone la vida por delante. Muchas de estas circunstancias vienen marcadas por el karma que nos hace que las vivamos. Además, os mostraréis más vitales y con ganas de conseguir todos vuestros sueños, aunque en algunos de ellos os impongan ciertas dificultades. Pero no os preocupéis, pues vais a ser capaces de superarlas. Además, en esta semana vais a notar cómo aparecerán ante vosotros nuevas expectativas laborales que van a traer el equilibrio y la tranquilidad a vuestra vida. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los rayos disonantes que os está enviando Saturno, que en algunos momentos os puede hacer pensar que todo sale al revés, al contrario, pues va a resultar muy positivo y afortunado, sobre todo de cara a vuestro futuro, pues os va a hacer ver con claridad qué circunstancias os resultan favorables y sobre todo positivas para vuestra vida futura. Además, creeréis más en vosotros mismos y os van a ayudar a que estéis más positivos ante la vida. Si en algunos casos
puede ocurrir que os hagan ver la realidad más cruel de la vida. Quizás descubrir a aquellas personas que no son tan leales como parecen, pero en general veréis cómo va a resultar muy favorable. Cuidaros un poquito de salud, pues los resfriados pueden hacer mella en vosotros. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, aprovecha estos días que el sol está en por vuestro signo para sacar adelante todos esos proyectos que tengáis. Veréis cómo resulta muy positivo. Además, contáis con el tránsito de Urano. Puede hacer que se produzcan ciertos cambios. Se os van a presentar nuevas oportunidades a nivel laboral. Además, vais a notar cómo esta situación favorece un crecimiento económico, que va a resultar muy favorable, sobre todo para encauzaros en nuevos proyectos. Para algunos puede tener que ver quizás con un traslado de vivienda o para otros de ciudad. Pero vais a notar que ello atrae la suerte a vuestra vida. En el amor notaréis cómo la poderosa influencia de Venus mejora vuestras relaciones, tanto con las amistades como las de pareja, suavizando y resolviendo aquellos conflictos que habían surgido en un pasado. Felicidades a todos los Piscis y a todos los Aries, y suerte, como no, para todos en general.